Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien porque estoy muy contento de esta vuelta en un video más. Y bueno, pues antes de empezar con las noticias, muchos se preguntarán cuál es mi opinión sobre Money in the Bank. Y les voy a decir que mucha gente está exagerando demasiado con las calificaciones tan bajas o las opiniones tan malas que le están dando a Money in the Bank. ¿Por qué? Porque lo único malo del show fue el final malo, ¿saben? O sea, el caso, por ejemplo, del Money in the Bank de mujeres. Lo único malo fue que James Hemsworth quitó el maletín y se lo dio a Carmela. Eso fue lo malo. La gente empezó a apoyar porque dijo, a lo mejor James Hemsworth toma el maletín y se echa a correr, ¿saben? Así como que yo tengo el maletín de mujeres y yo puedo ser campeón femenino, ¿saben? Entonces se vería chistoso, pero no, se lo dio a Carmela. Sin embargo, toda la lucha fue buenísima. O sea, solamente fue final. En el caso del tag team, de los campeonatos de tag team, fue la misma cosa, ¿saben? Fue una gran pelea, tanto los Uso y el Nuevo Día, o sea, hicieron un gran espectáculo, pero sin embargo el final fue asqueroso, no gustó. Sin embargo, fue una buena pelea. En el caso de Lana y Naomi, ahí sí no tengo nada que decir, no me gustó. En la promo de María y Mike, pues me sentí un poco incómodo, la verdad. O sea, probablemente sea porque no tengo novia o algo así, pero me sentí un poco incómodo, en realidad. Pero aún así creo que fue una buena promo y espero que no sea algo así como que van a ser jobbers o la burla de todos los luchadores. Espero que en verdad tengan buen protagonismo. En el caso de Randy Orton y Mahal, pues también fue una buena pelea. Sí se me vio un poquito forzado el hecho de que Mahal ganara, porque en realidad no se distrajo tanto Randy Orton. O sea, sí, atacó a los brothers, quién sabe qué, los atacó y los destrozó, pero aún así entró al ring, todavía tuvo un tiempo y todo eso. No había justificación de decir se distrajo, o sea, no. Se me hizo un poquito forzado el hecho de que perdiera Randy Orton, pero generalmente fue una buena lucha. En el caso de Bray Sango, es pues relleno total, pero en el caso del Money in the Bank de hombres fue una pelea totalmente diferente a lo que vimos anteriormente. Fue increíble. Entonces mucha gente empieza a quejarse por los finales de las luchas, cuando en realidad las peleas fueron muy muy buenas, ¿saben? Entonces yo no le pondría un 5, un 6 al evento, yo le pondría un 8 o hasta un 8.5, ¿saben? No sé, pero bueno, ya, si, para no perder más tiempo, empecemos con las noticias. Como ya se había informado, tanto Seth Rollins como Roman Reigns realizarán distintos anuncios durante el día de mañana, o sea hoy, lunes 19 de junio del 2017. Primero, Rollins aparecerá en el programa de ESPN Sports Center, lo cual ha sido promocionado por WWE durante los últimos días. A pesar del secretismo, se espera que el ex campeón anuncie de manera oficial que será el luchador que aparezca en la portada del nuevo juego de WWE 2K18. Esto se promocionaría con las etiquetas hashtag en redes sociales como hashtag This Monday o hashtag BLN1, Be Like No One, en español ser como nadie. WWE ha ido publicando mensajes con referencia a otras leyendas con imágenes. Sobre el anuncio de Roman Reigns hay distintas informaciones y especulaciones de lo que revelaría al inicio de Raw, llegando a señalar que el samoano anunciaría una lucha contra Goldberg o contra John Cena, aprovechando el estatus de agente libre de este último. Sin embargo, distintos medios como No Disqualification apuntan a que el luchador revelaría su intención de retar en SummerSlam al vencedor de la lucha entre Brock Lesnar contra Samoa Joe en Great Balls of Fire. Esto habría que sumarle que Braun Strowman podría regresar en Raw para confrontar a Reigns, por lo que se está rumoreando la posibilidad de que tengan otro combate con Reigns en Great Balls of Fire para decidir al próximo retador. La idea principal sigue siendo enfrentar a Strowman contra Lesnar en SummerSlam, haciendo de este encuentro una previa en el camino de Strowman. Sinceramente, bueno, el caso de Seth Rollins, creo que ya subieron un tráiler, así que si quieren que haga una video reacción, pues déjenme en los comentarios. Si no quieren, pues no, pero creo que ya sacaron un tráiler de WWE 2K18 y no lo he visto, así que quisiera verlo. Pero bueno, en el caso de Roman Reigns me gusta la idea. Strowman sigue siendo el retador número uno y la verdad eso me agrada, ¿saben? Probablemente después, pues ya saben que Roman Reigns va a ser el retador, pero mucho después, así que no se preocupen. Las autoridades de la marca azul expresaron su molestia con el resultado del primer Money in the Bank femenino. Totalmente inaceptable y de mal gusto, las circunstancias que rodean el Money in the Bank de mujeres serán lo primero en discutirse este martes. El gerente general Daniel Bryan no está muy contento con lo ocurrido al final del combate Money in the Bank femenino y promete que todo será discutido el próximo episodio de SmackDown Live.
ya se había informado cómo el primer Money in the Bank ladder match femenino había terminado en controversia después de que James Hemsworth subiera la escalera para retirar el maletín y dárselo a Carmella. A pesar de esto, la campana sonó y Carmella se quedó con el maletín de todos modos. A pesar de que el asunto no fue tocado durante el evento, las autoridades de SmackDown Live expresaron su descontento con lo sucedido a través de redes sociales. Vamos a ver un poquito lo que comentó Shane McMahon en redes sociales y esto fue lo que dijo. Esto no es lo que había imaginado para el primer Money in the Bank de mujeres. James Hemsworth y Carmella acaban de robarle al universo de WWE. A ver, ¿por qué? En serio, yo no entiendo esto. Si hasta los mismos, tanto el gerente como el representante de la marca azul, no están de acuerdo con el resultado, les pareció un total robo, miserable el final, ¿por qué tienen que hacerlo, ¿sabes? ¿Por qué no dar en primeras una buena pelea? Probablemente lo están haciendo para continuar con este storyline y hacer algo interesante, pero pues tienen que hacer algo muy interesante para que justifiquen el hecho de que haya terminado así la pelea. Espero que lo sepan armar, porque si no mucha gente va a seguir odiando eso, va a seguir odiando el resultado. El luchador Crazy Steve realizó un tryout, pruebas de acceso con WWE. El ex campeón de TNA estuvo entre varios luchadores del Performance Center. A ver, yo no entiendo esto de que WWE se quiera llevar a todos los luchadores de TNA, ¿sabes? Bobby Roode, Crazy Steve, Mike y María. Por favor, ya nada más falta que se vaya Dixie Carter también a WWE. Según informado WWE.com, Steve estuvo en un campamento de 3 días junto a otras 39 personas, incluyendo el también ex luchador de TNA, Cody Dane, además de varios luchadores, modelos y atletas. WWE le describe como un veterano con 14 años de experiencia entrenado por Eric Young. De momento no hay información sobre cómo le hicieron o las impresiones que dejaron. Steve es conocido por su paso por TNA, donde formó The Kai junto a Ivy's y Rosemarie, ganando el campeonato mundial en parejas. Tras su salida hubo rumores de interés de WWE en ficharle, incluso se llegó a decir que ya había sido contratado, hecho que es falso. A ver, el caso es que sería bastante interesante porque Rosemarie ya está en WWE y está teniendo ahí un algo bastante interesante con la edición Almas. Imagínense que Steve haga un The Kai junto con Andrade Cien Almas y Rosemarie, sería bastante interesante, ¿no creen? Tal y como vimos anoche, el evento Money in the Bank empezó con polémica cuando James Hemsworth ayudó a Carmella a ganar el Money in the Bank. Varias luchadoras comentaron en Twitter de este hecho. Hemsworth no ha dudado en contestarlas. A Natalia: no le caes bien a nadie, ni siquiera a tus estúpidos gatos. Du. A Charlotte: me ayudará al hombro de tu papá, después de todo ese día del padre. Qué mal que no podías ganar el maletín para el viejo. Lo siento. Mentira. A Becky Lynch: tu cabeza debe de dolerte. Ups, más suerte la próxima vez. Mentira. A Bailey: ve y abrázate a ti misma. A Tamina: Carmella ganó, no yo. Tú, no te diste cuenta porque estabas muy ocupada perdiendo. Ayuda de James Hemsworth sentó mal a fanáticos y periodistas, ya que el hecho histórico como coronar la primera Miss Money in the Bank se vio opacado por una ayuda masculina. Shane McMahon y Daniel Bryan tomarán cartas en el asunto en SmackDown Live. A ver. Ya me imagino aquí diciendo: James Hemsworth, hijo de tu quién sabe qué. Carmella, hija de su quién sabe qué. A ver, chicos, por favor, no insulten a los luchadores, en serio. Y va lo mismo con Roman Reigns. Todo esto es creado por los que hacen las historias en WWE, por el propio Vince McMahon, no por los luchadores. O sea, los luchadores tienen la responsabilidad de absorber todo lo que la gente dice. O sea, imagínense, yo creo que hasta ellos saben que es una vergüenza lo que pasó el día de ayer en el final de la lucha del Money in the Bank. O sea, ellos lo saben perfectamente, pero tienen que ser tan profesionales para aguantar las tonterías que dicen los fanáticos sobre ellos, cuando en realidad pues es cuestión de los directivos, ¿saben? Los directivos son los que deciden todo y pues ellos no tienen ninguna responsabilidad. Ellos solamente tienen que tomar pues ese protagonismo de la historia y ya, ¿saben? Ellos no tienen la culpa. Así que la gente que empieza a molestar a los luchadores, pues simple y sencillamente no tienen justificación de hacerlo, porque ellos no deciden qué hacer con su futuro en WWE. Y bueno, pues eso ha sido todo. La verdad, en el video me llevé más tiempo dando mis opiniones que dando noticias, pero es que es verdad. O sea, la gente ha empezado a criticar muchísimo cuestiones a luchadores, cuando en realidad los de problemas son los directivos, ¿saben? El caso como por ejemplo de Roman Reigns. O sea, pobrecito de Roman Reigns, siempre lo están criticando, abucheando, gritando. O sea,
¿Por qué? ¿Saben? O sea, ustedes dicen, bueno, lo criticamos, lo abucheamos porque WWE le está dando la oportunidad para que le llegue el mensaje a WWE, pero en realidad el mensaje le llega a Roman Reigns. ¿Ustedes creen que le preocupa a Vince McMahon que abucheen a Roman Reigns, que le insulten, que le griten cosas groserías, ¿saben? O sea, ¿ustedes creen que a Vince le importa? Claro que no, pero aún así se le está insultando al propio luchador, y el luchador ese que lo siente, el luchador ese que recibe. O sea, las malas decisiones que toma la directiva las tiene que sentir el luchador, porque Vince McMahon no lo va a sentir, ¿saben? Vince McMahon no lo va a sentir. Entonces, cuando nosotros insultamos a alguien, pues es muy fácil insultarlo, pero en realidad él no toma las decisiones de su futuro. Probablemente Roman Reigns es un gran luchador, probablemente se va a hacer movimientos increíbles, pero WWE no les deja hacer esos movimientos increíbles porque le ha de decir: oye, tú eres una máquina destructora, con solamente un golpe puedes destrozar a un luchador, no hagas movimientos bastante buenos porque en realidad no los necesitas. Eso es lo que ha de pensar WWE y lo que le ha de decir a Roman Reigns, pero en realidad nosotros no sabemos si en verdad Roman Reigns tiene un talento o no. Entonces, ese tipo de situaciones no las sabemos, no las comprendemos, y pues nos dedicamos a insultar a gente que no tiene nada que ver con ese problema. Ahora, Roman Reigns probablemente utilizaba marihuana, sí, probablemente sí, pero pues imagínense, todos los días tener que entrar a un ring donde te insultan, donde te dicen de cosas. O sea, tienes que tomar algo para tranquilizarte, porque si no vas a explotar, vas a terminar perdiendo la cabeza. Y de todos modos, no vemos eso, y lo primero que hicieron las personas fue insultar a Roman Reigns por fumar marihuana, por fumar algunos productos que le hacían mal a su cuerpo, pero que lo tranquilizaban, y en verdad la gente tampoco no entiende eso. Entonces, pues sinceramente, yo no me voy a poner a criticar a ningún luchador. Mucha gente pensará que estoy haciendo esto, diciendo esto, porque soy la persona más moralista y buena del mundo, pero no, es que hay que ver en verdad lo que está pasando y hay que razonar bastante bien. No digo que no abucheen, que no den su opinión, porque todos merecemos dar nuestra opinión, pero hay que dar nuestra opinión de forma un poco más crítica y no de una forma más destructiva, ¿saben? Entonces, espero que entiendan esa situación. Yo sé que aquí va a haber mucho insulto por cuestiones del problema de Money in the Bank y todo eso, pero bueno, yo no puedo meterme en la cabeza de cada persona para decirles qué tienen que pensar. Pero bueno, espero que les haya gustado. Si fue así, denle like, suscríbanse, compartan y comenten. Soy Muchillo Pequenal y nos vemos en el siguiente video. Adiós.